Bueno, y para muchos, el 20 de enero marca el fin de la transición y el inicio del nuevo gobierno, pero el tamaño que ha adquirido la administración pública federal ha prolongado este proceso durante meses o incluso años. Han transcurrido poco más de 80 días desde que Trump arrancó con su gobierno, 82 para ser exactos, y al día de hoy, la administración no ha nombrado al 85% de los funcionarios considerados clave para el funcionamiento del gobierno. A casi tres meses de arrancar su mandato, el presidente Donald Trump opera con un equipo incompleto. De los 553 puestos clave en la administración pública federal, Trump ha nominado apenas a 74 funcionarios. 22 han sido confirmados, 24 están en proceso de confirmación y 28 más esperan que la Casa Blanca los nomine formalmente. Yo creo que el presidente también inteligentemente ha dicho que no va a necesariamente llenar todos estos puestos porque no son necesarios. La burocracia existe, eh, el funcionamiento del gobierno va a seguir adelante, eh, pero el liderazgo siempre viene de la Casa Blanca. Entre los nombramientos pendientes destacan cientos de vacantes en el Departamento de Estado. La dependencia encargada de administrar el servicio diplomático opera con recursos mínimos en un momento en el que el gobierno enfrenta crisis internacionales en Siria, Corea del Norte y Venezuela. Además de las tensiones en la relación con Rusia, en el campo de la salud pública, los centros para el control y la prevención de enfermedades trabajan sin un director, lo que podría afectar la capacidad de respuesta del gobierno ante una epidemia. Necesita existir un sentido de urgencia para tener a esta gente en sus puestos y prepararse con más tiempo. El mundo se mueve más rápido que nunca y es sumamente importante contar con la habilidad de tomar decisiones en tiempos de crisis. No puedes hacerlo si no estás ahí. David Eagles trabaja para una organización dedicada a facilitar el periodo de transición entre el gobierno que deja la Casa Blanca y el de su nuevo inquilino. Una tarea titánica si consideramos el tamaño de la burocracia y la cantidad de recursos que se deben administrar. Existen alrededor de 4 millones de empleados en el gobierno federal y poco más de mil son considerados puestos políticos, es decir, posiciones que cambian entre un gobierno y otro. Y aunque el Senado ha tomado más tiempo del que normalmente utiliza para confirmar a los nominados del presidente Trump, la administración también se ha tardado mucho más de lo normal en proponer a sus candidatos. Están pensando con calma en estos cargos y preguntándose qué están haciendo estas personas y si realmente se necesitan esas posiciones. Y uno de los criterios más importantes en la elección de los funcionarios del equipo de Donald Trump tiene que ver con la lealtad y no tanto con la capacidad que tienen esos funcionarios para realizar su trabajo.